Aquí estamos otro video más y espero que se encuentre bien. Ahí tenemos a Doña Aura, está Francisco, está Maggie Está también. escondida. Está escondida, madre. Igual bendiciones para cada uno de ustedes que van a ver este nuevo video. Bueno, pues esperamos que se encuentren muy bien. Y acá estamos, ¿verdad? Gracias a Dios, pues con otro video más y otro día más, ¿verdad? Por acá estamos todos ya. Francisco, pues ahorita vino de lo que es la escuela. Ya fue a estudiar, como siempre, ¿verdad? Sí. Él nomás está acá entre semana, los días que no, a veces no hay clases. O sábado y domingo, de ahí pues todos los días él se va de Todos, estudio, sí, de mediodía en lunes a adelante, viernes, ¿va? sí. Ajá, por ahí está. Creo que le duele un ojo, ¿no? Y salió una chiboleta, Ah, ¿cómo se llama ese? Escupelo, ¿no? ya. El otro día tenía uno la maga, ahora le salió a él, Ahora ¿sabes le por salió qué? a él. Sí, como duelen esas cosas. Sí. Salió de ahí. Amigos, por aquí estamos otra vez. Por ahí está mi otro. Sí, Sí, así es así es, usted. amigos, saluditos y esperemos que se encuentren bien, va. Gracias a Dios, pues aquí nosotros luchando siempre, va, como lo han visto ustedes en los videos más anteriores, echándole ganas para adelante. Y entonces, por ahí está la muchacha, la que dice, no, no hay como decirla, no se me queda el nombre, mira, acá, Cecily, Cecily, sí. ahí está. Se dice hoy que dice, Es la que ¿qué? trabaja aquí. Ah, la que dice hoy que La que trabaja aquí, Cecily, Cecily, ella es la que sí. trabaja aquí, entonces ahí está ahí atrás de cámara y entonces aquí, como dice Auro, aquí estamos toditos, ¿va? Sí, Y así es. entonces, gracias a Dios, ¿va? Ya vino Francisco de la escuela, ya vino el niño, ya regresó a casa, entonces ahí pues, ahí les va a explicar ahora qué es lo que el contenido del video. Sí, así es. No, pues, gracias a Dios, ¿verdad, amigos? De que hay personas que Dios toca sus corazones, se puede decir, porque todas las bendiciones que llegan a nuestro hogar es porque Dios envía esas bendiciones, ¿verdad? Sí, así Ajá, es. Dios le toca sus corazones a las personas para que ellos pues nos sigan apoyando, ya que ustedes saben de que la situación que estamos pasando pues es bastante difícil, ¿verdad? Y ahí sí que como dice uno que lo está viviendo, ¿verdad? Que Sí. esto pues no se le desea a nadie porque la verdad que sí quiere ganas. Hay momentos de que uno pues ya no quisiera estar así, ¿verdad? Sí. Pero solo Dios nos puede ayudar a darnos la recuperación y a darnos, aumentarnos la fe para que podamos seguir sosteniéndonos porque, viéndolo, pues como dice uno, ya viéndolo bien, bien, poniéndose uno en el lugar de otro y decir, no, pues ese está ahí, pero no está haciendo nada y todo eso, pero lamentablemente, ¿cómo le va a suceder? Y no es que uno no quiera, sino que Sí, no. lamentablemente uno no puede todavía. Exacto. No es ¿Verdad? porque, no es solo porque usted quiere estar ahí. Qué bueno Sí. fuera. Sí, Sí. está bastante difícil. Pero Sí. acá vamos echándole ganas para salir adelante. Yo sé que a los niños también les hace falta uno de que ande ahí viendo afuera qué es Sí. lo que hay que hacer o qué hacemos juntos o cualquier cosa, ¿verdad? Pero lamentablemente pues todavía no lo podemos, pero Sí. primero Dios algún día Sí, vamos a primeramente poder Dios. hacer las cosas ahí sí que entre todos, ¿verdad? Y es bonito. Pero por el Sí. momento pues ellos también tienen que entender de que no se puede. Exacto, Ajá, así entonces pues yo pues le doy gracias a Dios, ¿verdad? De que Dios nos sigue mandando sus bendiciones y que hay personas de buen corazón que nos siguen apoyando. Sí. Ajá, ya que se comunicó con nosotros pues un hermano en Cristo, ¿verdad? Desde los USA, dígame. Sí, del extranjero se puede decir, ¿verdad? Sí. Ajá, y gracias a Dios pues de que él hizo oración acá por nosotros, ¿verdad? Imagínense. Cuánto grande es Dios, ¿verdad? Que Sí. desde la distancia, dicen que no importa la No distancia, importa la distancia, exacto. pero fíjense desde dónde este hermano en Cristo pues se comunicó con nosotros y hizo una oración por medio del Del teléfono. teléfono, Entonces sí. puede decir que la comunicación pues está bastante avanzada, todo eso. Todo es, sí. Ajá, y bueno, pues él también, él nos dijo que Dios le tocó su corazón para apoyarnos con unos centavos. Bueno, él así me dijo, ¿verdad? Que unos centavos, ¿verdad? Pero la verdad que para nosotros, pues sí, está
es una gran bendición. Sí. Porque fue la cantidad de 778 quetzales. Entonces, pues, la cual él dijo de que se invirtiera. Por acá tengo yo el dinero, bueno, más que no. Ya lo desajusté. Sí, es que compramos un libro por acá. Ah, ya. Yeah. Ajá, entonces, pues, él me comentaba de que este dinerito que se utilice en lo que es el estudio de los niños, ¿verdad? El estudio. Ajá, ya que él, pues, dice que es un paisano, ¿verdad?, de nuestro país. Uh-huh. Y que él, de igual manera, ¿verdad?, sabe lo que es el costo del estudio. Del estudio, sí. Que acá los maestros, pues, le dicen al inicio de año, este es el listado, ¿les? Sí. Pero ya los meses le van aumentando. Le van aumentando. Van pidiendo le que van queremos pidiendo. Tal cosa y tal cosa. Sí, como el gasto de uniformes, sí, eso. Todo eso, ajá, zapatos. De los útiles. Sí, todo eso. Ajá, sí. Imagínense pues que un niño no tenga uniforme o por X razón, como dicen, ¿verdad? Ya no le quede el del año pasado. Ajá. Crecen. Sí, entonces, crecen de volada. Los varones del pantalón ya no les queda. Sí. Y no. Así que hay que comprarles otro, ¿eh? Uh-huh. Y bueno, pues, gracias a Dios de que él se comunicó y me dijo de que estos 778 quetzales se ocuparan directamente en estudio de los niños. Cuando ellos necesiten un libro, un cuaderno, cualquier cosita sí, de estudio, me dijo, sí. Yo sé que en Guatemala es dura la situación para sí, estudiar. Sí, es dura. Y que a veces piden cosas, dice él, y uno lo que gana no alcanza, dice él, para ir comprando. Para ir cosas. Comprando las cosas. Ah, entonces, por acá compramos el primer libro para Francisco, miren de que exclusivamente pues hacía 2 días que se lo habían pedido. Sí. Pero todavía no habíamos podido comprárselo. Esto por acá dice el libro de lectura número 6. Es de colección Anita. Colección Anita. Sí. El agua. Yo creo que sí, el agua. El agua. Sí. 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Una piedrita. Sí, pero. Ahí fue. No, hombre. No. Ahí tronó puro hueso. Fue. ¿Es arriba? ¿Es arriba? Fue arriba. Lo que pasa es que las láminas. Ajá, son. Escandalosas. Ah, de embullista. Oh, ya. Bien bueno. Chillona. Nos asustamos. Sí, todo. ¿Qué está pasando? Un gotero. Sí, entonces pues acá está el libro de colección Anita. Es un libro, yo creo que es de lectura. Sí, es de lectura, ahí se acaba, ¿eh? Entonces pues es de Francisco. Ahí está, ¿ve? Ahí está, aquí está. Enseñale ahí, papá. Esto pues gracias a este hermano en Cristo, ¿verdad? Porque ahí Francisco, ponerlo más en el costado para atrás, eso, ahí está. Ahí está. Ese hermano en Cristo, pues, le donó esos 778 quetzales a los niños, especialmente para el estudio, y ahí pues lo vamos a ir ocupando conforme ellos vayan comprándole sus cositas, ¿verdad? Sus le piden un libro, o el uniforme o cualquier cosa. También sí. Me estaba comentando chico de que yo creo que tenían que comprar un uniforme físico, ¿verdad, chico? Sí, tenían que comprar un uniforme físico. Ajá. Sí, así es. Entonces pues ya esos son gastos de estudio, ¿verdad? Sí. Porque sí. Es lo mismo, viene de la escuela. Viene de la escuela, así que con el gasto, como digo, de uniforme, ¿sí? Ahorita está pidiendo para física, es un gasto. Es el estudio. Sí, todo. Es un gasto porque de si estudio. No lo llevan, pues ya ahí es donde los maestros lo, entienden. Van bajando puntos. Ajá, bajando los puntos. Uh-huh. Y si ellos llevan uniforme, llevan todo lo que les van pidiendo, entonces el maestro, pues ahí está. Sí. Con su puntaje normal. Exacto. De los niños, ¿va? Sí. Entonces, pues eso les ayuda bastante a ellos también. Sí. Y gracias a este suscriptor por habernos apoyado con eso, ¿verdad? Para las cosas del estudio, la verdad que sí. Acá, pues, como dicen, lo que uno gana, abastece nomás para la comidita. Sí. Y ya gastos extras, pues, quiere ganas sacarlo ya, digamos. Sí, es cierto. O dos, pues, uno mira cómo hace, pero ya cuando son más, ja, cuesta. Cuesta, sí, cuesta. Entonces, Francisco ahí está ya feliz con su libro porque ya se lo habían pedido en la escuela. Sí. Sí, así es, amigos, pues como ven ustedes o van a ver el video ahí, va, que como dice Aura, va, es un
amigo y compañero guatemalteco, Juan. Él estaba en los usas de agua, entonces gracias a Dios, va, Dios lo ha bendecido a él, Dios le ha echado su bendición, entonces él se encuentra por ahí. Entonces, ahí pues, como dice Aura, le mandó esta ayuda a los niños, entonces, la verdad, pues es para la escuela, es para el caso del estudio. Sí. Entonces, se le agradece ahí al hermano en Cristo, ¿sí? Se le agradece mucho, que Dios le eche muchas bendiciones y que lo cuide en sus labores y donde quiera que ande, pues, que Dios lo cuide, ¿no? Sí, sí, así es. Se le agradece mucho y ahí está. Sí, muchas gracias. Maguita por ahí está también, ella está. Sí, está Maguita. Sentadita también a Francisco. Sí. Sí. Y ahí al hermano, ¿verdad? Que nos donó esta ayuda y muchas gracias, ¿verdad? Por el libro también, porque también ya lo necesitaba, ¿verdad? Sí, ya lo necesitaba ya para. Para eso se lo piden para que os desarrolle más. Sí. A todos los que nos están viendo, esperamos de que les guste este video y gracias a este hermano, que Dios me lo bendiga y que Dios le derrame muchas bendiciones y que se lo recompense en mucha salud. Sí, así es. Le agradezco, ¿verdad? También por quererlos ayudar, porque realmente Dios es el que toca los corazones de las personas, ¿verdad? Y, sí, así es. Y que Dios derrame bendiciones sobre el hermano, ¿verdad? Y ajá. Bendiciones a todos también, donde quiera que se encuentre. Así es, adiós. Adiós, amigo. Adiós.